Estamos transmitiendo en vivo un día más, un sábado. Mirá lo que encontramos apenas llegamos aquí a la localidad de Jovita. Esto es único, porque... Esto sabe lo que es, esto es oro en todo, querido. Escuchen, esto es oro, escuchen bien. Polvo. Una guía telefónica, ustedes no van a ver... ¿2001 dice? No, no van a ver nunca una guía telefónica de estas así. Esto está hecho en computadora. Sí, sí. Una guía telefónica... Estamos le comentamos, estamos en la localidad de Jovita, Córdoba. Sí, exacto. Así que estuvimos anoche en Huinca, un show espectacular. Hoy día nos encontramos aquí en Jovita. Esta noche hacemos Jovita. No todavía vamos a dejar de hacer un vivo de las llamadas de un día sábado. Día sábado sale vivo desde aquí, desde el hotel, para sorprender a la gente de Jovita, a ver si nos contestan, si no nos contestan, si nos conocen. ¿Cómo sabe, Pirulo? Que viendo la guía telefónica me encuentro... No me digas que hay conilo. Escúchame lo que te digo. ¿Hay conilo en Jovita? En Jovita hay dos conilos. Me está jodiendo. Olvídate que vamos a llamar a los conilos. Esto no hay que errar de arranque. Vamos a llamar a María A, que será Angélica. María Andrea. María Andrea. María Alejandra. Vamos a llamar a María Coniglio. María, no me defraudes, por favor. Llama. Hola. Hola, sí, ¿estará María? ¿Quién le habla? Le habla Tirulo Balmaceda, querido. ¿Por qué será? No, queríamos charlar un ratito. Nosotros esta noche vamos a estar aquí en el teatro, en Jovita. Y queríamos ver si querían venir al teatro, chicos. Ah, Tirulo, sí, ya sé quién sos. ¿Me conoces? ¿Y cómo te voy a conocer? ¡Qué maestro que sos, hermano! Ey, tenés... ¿Sos conilio? El que está con vos debe ser pariente mío. ¿Vos sos conilio también? Claro, conilio. ¿Cómo es tu nombre, querido? Darío es mi nombre. Darío, igual que vos. ¿Te das cuenta que no es esa? Es conilio. Este se llama Gerardo Darío Conilio. ¿En serio? ¿En serio? Sí, Gerardo, sabía, lo conocía, porque yo lo sigo desde hace mucho cuando en las redes, cuando andaba con el tema de las máquinas. Sí, sí. Después de haber cagado varios gringos también. Sí, bueno, algunas cabezas hemos cortado. Encima lo admitimos. Ey, escuchando una cosa. Vas esta noche al teatro, te regalo la entrada. Toma. ¿A qué hora? 21:30. 21:30. Mira, la verdad... No. Estoy por viajar. ¿A dónde? Pero... Ey, no me cagues a mentir, porque ustedes los paulinos son todos mentiros. No, en serio, te digo en serio, porque yo en realidad estoy viviendo en Córdoba, pero bueno, voy y vengo. Claro. Escuchame una cosa, si no te veo acá, te veo allá en Córdoba, en Carlos Paz seguro. Bueno, dale, ¿qué vamos haciendo? ¿Te das cuenta que no hay... No es raro con los conilios. Hay conilios cagadores. ¡Ey! Sí. Pásame con el primo, ya que sé que me llamas. Acá estoy escuchando. Sí, ¿cómo estás, pariente? Bien, un gusto. Bueno. Sí, vos sabés que siempre le digo acá a mi familia y mi señor, digo, me gustaría contactarme, a ver con este, digo, a ver de dónde claro. De dónde viene, qué sé yo. Sí, no, tenemos, somos parientes seguros, así que esta noche nos podemos encontrar ahora en el teatro. Si no, en la previa del teatro, nosotros a las 20 horas ya vamos a estar ahí en el teatro, así que si no, te esperamos por ahí y charlamos un rato. Me encantaría. Dale. Te soy sincero, si no me voy porque me quiero hablar con ustedes. Vamos. Sí, sí. Te esperamos ahí en el teatro. Te esperamos. Darío, ¿verdad? Un abrazo. Darío, mil gracias por atendernos. Por favor. Gracias querido, gracias. Los vemos. Chao. Nos vemos. Chao. ¿Quién abre una masta también, David? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasó? ¿Quién abre una masta? ¿Por qué? Es como que... Ay, porque por ahí se levantaba el cielo. ¡Ew! ¿Te diste cuenta de las cosas, no? El primero que llamamos... Sí, los atendió bien. Fíjate si hay Balmaceda. No hay Balmaceda. Qué grande Darío, Conilo, pariente, viejo. Che, ¿qué otro Conilo? Lo vamos a llamar adelante. ¿Acoto? ¿Hay Acoto? ¿Hay Acoto? Acoto. Claro, si los Acotos eran de acá. Vamos, el apellido del productor. Sí. Vamos a llamar a los Acotos. Vamos a ver si emparda los Coniglio. Acoto tengo. Sí. A Corina... ¿A Dolly o a Nieves? ¿Cuál te gusta? Corina debe ser malísima. Ya voy con la mano, señor, un ratito. Espero que Corina siga en Corina.
Claro, uno por ahí pregunta. Claro, y a lo mejor. Uraya, a lo mejor ya partieron. Bueno, bueno, sí, cae, no. Y, claro, ¿qué le vamos a hacer? Claro, eso para ahí uno no sabe. ¿Viste? Qué lindo, porque tienen pocos números acá. Sí. Es un 6 numerito y. A ver con Corina. Corina. Llamando al Jovita. Corina, ¿estará en la colina? Corina, ¿estará al lado de la cortina? Hola. Hola, sí, ¿estará Corina? ¿Cómo? Sí, está Corina. No, pero ¿quién habla? Tirulo, querido, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tirulo. No, sí, Tirulo de Alnaceda, querido. El muñequito que viene a hacer show esta noche aquí es Jovita. No, pero Corina es mi madre, hermano, y mi hermano, y mi hermana, y mi madre no existe. Ah, sí, parece. Perdón. Claro. Que agradecí el guía. Bueno, gracias, saludos. Chao. ¡Ay, pero qué humor, señor! ¿Qué se la habría matado yo, no nadie? ¡No! ¡Anda, el garate! ¿Qué se le agarró conmigo, si yo no le hice nada? ¿Cómo usted sabe yo que la señora ha dejado de decirte? ¿Ah? No. Tiene que ser más sutil que me pregunte. ¿Y cómo quiere que traigo? ¿Te diste el encuro y se agarró el viejo infeliz? ¡Mauricio! ¡Estos son parientes y todos son una bosta! ¡Ah, chico, el culo se agarró! Mira. Vos tenés que aclararle que lo estás sacando de la guía, la cosa que no conoce. Y bueno, ¿qué si yo? ¿Cómo quiere que le diga? ¡Me atajó de una! No, bueno, arrancamos bueno, bien para traerla. Te da sé que el trocino no tiene la lona, ¿no? No. Si juega Corina, ¿no da? ¿No sabes que cuando yo leí el nombre, yo dije, esta vieja ganó la tana? Si no, yo dije, esta, si fuiste abuelo, yo te dije, así me metí la tana. Lo hablamos antes de llamar, ¿viste que dijimos? Claro, hay que decir, hey, claro, hay que hacer distinto. Con la casa. Con la familia Coto. Claro. No, pero que ahí se pierde. Se pierde la gracia también si le decís la familia Coto, porque hay una reacción, ¿ves? Como se pierde. Vamos, Coto. Ahora pregunta vos, no, sos vos. No, vos tenés que tener que llamar. Vos sos vos. Vamos con culazo. Le toque una chacarera. ¿Cómo buscaste ahí? ¿Cómo le pedí? Culazo. Bueno, a ver, don Culazo. ¿No será colazo? No. Culazo. Ricardo. Ricardo. Vamos, Ricardo, ¿eh? Cuando diga. Así. Escucha. Hola. ¿No atendió otra vez? Sí, hola, culazo. ¿No atendió? ¿Qué ojete? No nos atendió. ¿Qué culo nos atendió, culazo? No atendió. No lo atendió. Gorla. ¿Ah? Vamos a llamar a Gorla. Gorla. 3385-498. Vamos, Elsa. Elsa. Gorla. Elsa Gorda. No. El número felicitado no corresponde a un abonado en servicio. Otro que está con la Cora. Otro que se juega con la Corina. Estamos llamando al intendente. No, ¿en serio? ¿Cómo se llama? No sé. Vos preguntá por el intendente. Pregunta a la esposa. ¿Sí? Hola. Hola. A la voz. Ni el intendente lo quiere atender. A la voz. Sí. Vamos. ¿Qué llamada frustrada? Otro vez con la llamada frustrada. Vamos con otro. No, esto no nos va a detener, ¿eh? Nunca, jamás. A ver. ¿Confirmas que quieres llamar a Darío Frutero Bresa en celular? ¿Quién te preguntó la noche, vieja tortero? Lo siento, no puedo consultar.
consultar el historial de llamadas desde tu Apple Watch. Anda, lávate la oreja. Sí. ¿Qué? Ojera. Ah, se te ha salido a decir de cosas, ¿eh? Todos somos parientes del papu. Es una... Ah, está, mira vos. ¿Qué será vos? A ver. Claro, es que está el día para estar al aire libre. ¡Hola! No estamos disponibles ahora. ¡Oh! ¿Quién te ha preguntado, maldita perra? ¿Qué te habla de deslizar? No estamos disponibles ahora. ¡Anda a lavarte la oreja, maldita perra! Vamos a llamarlo a Elmo. ¿El monchoro? ¡Ay, que nos atiende también a Elmo! El número solicitado. ¡Oh! ¡Madre que lo tarió! ¡El moncho lo tarió! ¡Se juega con la corina! ¡Hola, Arcelio! ¡Vamos a hablar, Arcelio! Esto es un nombre que para mí... No, ya cretaron. ¿Cómo es el apellido? Panza. ¡Ay, Jorge! ¡De hielo! El número solicitado. ¡Ay! ¡Oh! ¡Pero no te puedo creer! ¡Cagó el Arcelio también! Ahí está, Fanny. Ay, aténdenos, Fanny, por favor. Hola. Hola, Fanny. Sí. ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? ¿Quién es? ¡Te habla Tirulo! No entiendo quién es. Tirulo de Anaceda, y que está esta noche haciendo un show aquí, jodita. ¡No! ¡No! ¡Casi yoga! ¡Sí, casi el mismo! ¿Cómo andás, querida? ¿Yoga? No sé quién sos, mira, te desconozco. No, ¿cómo me desconoces? Escuchando de toda la vida, los hemos conocido. Te he estado llamando, querida, ¿cómo andas? No, entiendo quién sos, porque no me acuerdo nada, porque estoy bastante descompuesta. Ah, bueno, querida, bueno, está bien. Hablamos en otro momento, ¿querés? ¿Y pero qué nombre? ¿Qué sos? Soy Tirulo, claro, Pirulo. Es un personaje Pirulo que esta noche va a estar en el teatro aquí en Jovita. ¡Ah! Entiendo, el que está en el coso de Jovita. Sí, querida, el mismo, querida, el mismo, sí, Tirulo. Sí, sí, sí. Y estamos, sí, sí. Estamos haciendo llamada y la queríamos invitar si quiere ir al teatro esta noche. No, porque no estoy bien. No, y tengo a mi hijo acá operado, así que no puedo moverme en ninguna parte. Oh. Gracias, sí. Lo mismo. Gracias a usted, querido, por atendernos. Quiero que sepa que la queremos mucho. ¿Qué? Hola. ¡Hola! ¿Hay alguien con vida? ¡Se cortó la nona! ¡Hubo un grito de atrás de alguien! ¡La cago a usted, hijo! ¡Si no atendas, mamá! ¡Ella sabía con quién hablaba! ¿Hace yoga ahora? ¡Sí, ahora de decir ese dolor tasado! ¡Soy trofe de yoga! Chico, algún día va a haber una casa con esto. Va a caer el hijo de una señora, va a llegar al teatro, los va a arrancar el cogote a cada uno. Pero está bueno, nosotros lo hacemos mal. Mira. Hola. Hola, Elena. ¿Cómo? Elena. No. ¿Cómo le da, querido? Hemos encontrado ahí en el número de teléfono en la guía, ¿vio? Nosotros estamos acá en Jovita en este momento. Y bueno, y esta noche estamos haciendo un show acá. No, pero ¿quién es la que está hablando? Tirulo, querida, Tirulo. Ah, bueno. ¿Usted me conoce? Está confundido el teléfono. ¿Usted me conoce? No. ¿Por qué no me conoce, señora? Yo soy Tirulo, que estoy en el teatro esta noche. Bueno. ¿Ah? No me corte, señora, que yo necesito hablar con alguien, necesito desahogarme. Bueno. Estos dos chicos que tengo acá al lado mío me están choreando la plata hace 2 años, señora. En serio, le invito a salir al teatro esta noche. ¿Quiere ir al teatro? ¿Cómo? Si quiere ir al teatro esta noche. No. ¿Por qué? No voy a ir al teatro, no. ¿Estás enojada? No, porque estoy sola, no tengo con quién ir. Y no me gusta ir sola. Claro. Y las amigas no están. Claro. Qué lástima, querido. Bueno.
Se lo va a perder. Se lo va a perder, querida. Gracias a usted por contestarlo. La queremos mucho. Bueno, igualmente. Adiós. Chao, adiós. Mi negra. Chao, chao. Suerte. Sí, mi negra. ¿Ah? Mi negra. ¿Cómo se la conocieron? Y bueno, te lo ve lo bien que me contestó. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Tuvo muy buena onda. Estuvo bien. Totalmente, sí. Yo tal vez le dije mi negro, pero la conozco de años. Ya me moró el Lito. ¿Nos atenderá el Lito? Ya, el Lito, el Lito es donde estamos parando. Donde estamos parando ahora. No va a tener. A ver, a ver. Panadería, dice los bomberos. No, los bomberos no, chicos. Bomberos. No. A ver, cuando no, me venado, llámalo Messi, Piro. No, no, porque en este momento está concentrado. Hable esta mañana con él. Toma. ¡Lito! Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Motel Sur? Sí. ¿Cómo le va, querido? ¿Tendrá habitaciones disponibles? No tengo nada, Río. No tengo nada. Oh, qué lotario. Che, no, que esta noche queríamos ir ahí a Jodita a ver un show que hay. Sí, Pirulo. Sí. Sí, tengo todo Pirulo acá en el hotel y ahí tuve un cumpleaños de 15, ¿viste? Che, ¿y estás invitado por el cumpleaños de 15? No, yo pero para Pirulo. Ah, y va a Pirulo, te vas a cagar de infeliz y ese bicho no sirve para nada. Pirulo. Qué viejo que sos, tica flor, me agarraste, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, loco? Estamos cerquita, estoy en la habitación 13. No. Sí, ¿vos dónde estás? Acá, estoy acá. Ah, estás acá, ¿a dónde? ¿Acá, dónde? Acá, adentro, culiao. Ahí voy para allá. Bueno, chao. Sí, el hotel, ¿dónde estamos? El dueño del hotel. Ahí va a venir para acá, y va a aparecer ahí atrás. Ahí va a aparecer ahí atrás. No. Vamos con. No entendí nada cuando entré. Estamos haciendo un vivo. ¿Cómo? No sé si es de estar en vivo. Claro. A ver, vamos. El galpón. Sí. Y vos tenés una cadria adentro. No. Hola. Sí, hola, autoservicio y galpón. Sí. ¿Cómo le da, querido? ¿Están vendiendo cabreadas? ¿Cabreadas de galpón tiene? Hola. Sí, no le escucho bien. Si tienen cabreadas para galpones y chapas, no, sí. Equivocado. ¿Ah? Equivocado. ¿Pero no es galpón el que estoy llamando? Sí. ¿Por eso no tienen chapas sueltas para vender? ¡Hola! ¡Ay, me cortó! ¿Por qué me cortó, cariño? ¡Es un autoservicio! ¿Pero no es el galpón? No, pero un autoservicio. ¡Es un autoservicio! Me cago cortando, llámalo de nuevo. Te llamo de vuelta. Ahí está. A ver. Ahora no te van a atender. No. ¿Qué atiende? No creo que nos atienda. Vamos con otro. Vamos con otro autoservicio. Vamos con otro. Porque el autoservicio está abierto. 33, 85, para cómo deben estar atendiendo y no haciendo nada. Estamos rompiendo los huevos. Ahí llegó él. Ahí está el Lito, mirá. Me decís, son las entradas, culero. Estamos vivos. Vamos acá. A ver, vamos a llamar a los Oscar Jesús. ¿Qué es? Listo, estamos, sí. estamos acá en vivo, saludá a la gente, mira. Acá estamos, todos juntos, che. Mirá, el dueño del bo... Ahí llegó el Lito, mirá. ¿Qué hace, viejo cagador? Vamos, llámalo. En la fila 12 estoy esta noche. ¿En la fila 12? Sí, así que mandemos saludos a la fila 12. Ahí te voy a mandar saludos. Che, Lito, ¿quién podemos llamar que nos atienda? Despensa los dos hermanos, a ver. Sí. No, el Oscar no me atiende. Vamos a la despensa los dos hermanos. ¿Estás al pedo, Lito? 33.85 sí. 6.81
cuarto. Por favor, boludo. Mentira, hijo. Vámonos. No, no, él no tiene ni idea, oh. Dios bendito, de, Ay, ni te vas a la mirada, no. Vete a medio mal conmigo, ¿qué? Ay, no. Vamos. A ver. Estoy en el hotel. Me sentí cuando yo. El hotel de Lita, este es de Yaka, que cabrón. Ay, no, no. Pero si vos nombra alguna obra que acabo de colgar, se cagan de risa. Vamos, gole. Vamos, gole. Nombrar, no te dice nada. 33-84-98. Me quedo El Lito no sabe lo que es un vivo. No, 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 no. Esto es mucho. Ay, qué mala rabia, no, Dios mío. Él entró, él nunca supo que estábamos vivos. No, no tiene ni idea lo que es un vivo. Ay, Dios, si pensé que estábamos haciendo un saludo. Eliseo. ¿Ah? Eliseo. Hola. Hola, sí, Eliseo. No, la Titi habla. Hola, Titi. ¿Cómo estás, querida? ¿Quién habla? ¿Qué haces? Te habla el Tirulo, el Tiro. El Tiro de acá de Derrotarán, querida. ¿Cómo estás? Ah, a ver, espera que te manden. Bueno, hola. Hola. Sí. Sí, ¿cómo estás, querido? Te habla el Tirulo. De acá de, Derrotarán, querido. Vos sabés que vamos, estamos toritos allá tras Hobbit y quería te hacer saludarlo hace tantos años que no lo veo. ¿De Derrotarán? Ajá. Sí, de Derrotarán, querido. Sí, está bien. ¿Cómo es el hombre? Porque justo yo estoy hablando del hijo de Balmaceda, te habla, Balmaceda. ¿Balmaceda? Sí. Ah, bueno, y bueno. Y quería pasar a saludarlo. Yo hace años que no lo veo, ¿viste? Y bueno, ya sé que tienen el comercio ahí, digo, yo todo pasar a saludarlo. Bueno, ¿y cuándo quiere pasar? Yo estoy acá esta tarde, así que todavía a lo mejor está hace un ratito a saludarlo, hace años. Pero, que no lo veo. Venga, cómo no, señor, venga, no hay problema. Bueno, no hay ¿sigue problema. Estando en el mismo lugar, querido? Estoy en la esquina, sí, estamos en la esquina. Claro, ahí en Wendy Bancarse, donde sabía entrar hace años. Sí, querido, sí, sí. Bueno, sí. Entonces voy a casar, sí. Querido, para... Che, esta noche no me invita a cenar, ya que estamos, ¿no? ¿Cómo, amigo? Si esta noche no los invita a cenar. Y mira, yo esta noche no estoy, pero está mi hermana y mi vieja. Así que... Bueno. Escúchame, ¿quieres ir al teatro esta noche? ¿Al teatro? Sí, esta noche está en el teatro, está Tirulo Balmaceda. Que sí. Es un muñequito que viene desde Derrotarán a hacer un show aquí al teatro. Sí. ¿Querés ir? Mira, la verdad es que tengo otro plan, querido. Pero, oh. No me estás mintiendo, ¿no? ¿Cómo? ¿No me estás mintiendo? No, querido, no, te digo la verdad. Tengo justo una invitación a cenar con mi mujer y no voy a estar, pero bueno. La verdad que... Sí, te escucho. Bueno, está bien, ¿no? Era tan invitarte, así que bueno, mucha suerte esta noche en la cena, querido. Bueno, viejito, gracias. Saludos a la familia. Gracias. Chao, listo, chao, amigo, chao. No era Lito. Ah, no era Lito. Chicos, cómo nos cagan a mentiras la gente. ¿Vos te crees que lo vas a sacar de la señora? Son mentiras, ¿no? Están casados hace años, se acuestan a dormir a las 9 de la noche, andan metidos abajo de las cobijas, se cagan como gallina treñada. Ya está, ya fue demasiado. Dame un mínimo coma, por favor, te lo pido. El último. Sí. Vos creo que te lo quería, sí. Ah. Te traigo que ya sé que iba a tirar la cabeza. Sí, hola. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás, querida? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Nelly? ¿Quién habla? Sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás, querida? Te habla Tirulo Balmaceda, querida, de Derrotarán. ¿Cuántos años hacía que quería encontrar tu número de teléfono, Nelly? ¿Hola? Sí, no me doy cuenta quién sos. ¿No te acordás, Nelly, como el colegio juntos? ¿Vos no? ¿Ah? ¿No fuiste al colegio vos? ¿Qué? ¿No ibas al colegio? Sí. Y bueno, hemos ido juntos, que en tercer grado, ¿te acordás del Tirulo? Era ese teticito, muñequito. No, pero yo estás confundido conmigo porque yo estuve en el colegio de monjas. Y bueno, yo también. ¿Al colegio de monjas fuiste? Sí. Yo tuve pupila.
¿Tú viste ahí? Yo estuve con el pali pupilo, que ese trimo mío. No me acuerdo. Sí, lotario. Bueno. No. Bueno, sí, querida. Sí, bueno, sí. Bueno. Ya está. Te mando un beso grande. Solamente a mí. ¿Me puede hacer esto a la madre que los retario? Como en un colegio de monjas, ¿no? ¿Todo es qué? Ni mentir me deja la madre que lo salió. Porque te sale mal. Pupila en un colegio de monjas. Pupila en un colegio de monjas. Ay, no. No, esto ya... Lito, mira, ahí Lito, estamos en vivo nosotros ahí. Sí. Nos está viendo gente del otro lado. Exacto. Hay 1100 personas viéndonos. Exacto. Y estamos llamando a gente de acá. A un autoservicio. Sí. Hablamos con quién hablamos. No, con Nelly. Que el pirulo dice que ha habido con el colegio. Pero resulta que fue un colegio de monjas. No sé quién será la Nelly, eso me cago en mentira, Lito. Peluquería. Vamos a llamarle peluquería. 3385 a María Cristina. Sí. 49, ay, el calor que tengo. 498-252. ¿Quieren venir a Jovita? ¿Quieren parar en un lugar increíble donde lo van a atender de primera? Sí. Tienen que venir a Motel Sur con la atención personalizada. El tío Lito. Bendito. El tío Lito. Ustedes ven que dio leche, está el tío Lito y acá los va a tener el viejo de la OET. Hola, ¿te lo quería María Cristina? Hola. Hola, sí, ¿te lo quería? Sí, ¿quién habla? ¿Cómo le va, querida? Le habla Tirulo de Naceda. Quería preguntarle si hay algún turnito. Y para hoy no. Tengo, termino a las 9. Escuchando, si yo te llevo la cabeza y me cortas allá, ¿es lo mismo? ¿Cómo? No, si yo llevo la cabeza y vos me la cortas allá, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ah, pero lo mismo, no hay turno para hoy. Hola. Hola, sí, se corta. Escuchame, ¿y lo mismo no hay turno? No, hoy termino como a las 9 y cuarto, tengo fiesta y mucha gente. ¿No vas al teatro? No. Oh. Qué lástima, querida. Estaba Tirulo ahí, te está llamando Tirulo, que esta noche está en el teatro y te quería regalar la entrada. Pero no puedo, yo tengo otro compromiso hoy. Qué manera de compromiso en este joven, está la madre que lo da. Sí, sí. No, sí sé que es muy bueno, sí. Ah, toma, o sea que lo conoces a Tirulo. Sí, de la otra vez que vinieron. Gracias, anda. Mira, viste, por fin encontramos a alguien que nos conocía. Escúchame, querida. Bueno, entonces, ¿y mañana no me corta el pelo? No. Mañana no estoy en Matalde, mira. Pucha, qué lástima. Bueno, listo, entonces te mandamos un beso enorme y gracias por atenderlo, gracias por la buena onda. Perdón, pero realmente no, cuando hay un turno con fiesta, así, viste, no puedo. Bueno, querida, listo, no hay problema. Te mando un beso grande, querida. Bueno, gracias, chao. Está bien, ¿eh? Chao, gracias, chao. Un beso. Si a mí no me crees el pelo, señor, no se lo... Y de los cortes te quedo telo, si no me nace nada. Viajes. Ah, el de viaje capaz que nos atienda. Porque si sale un viaje nuevo. 3385. 5. 90 485. Vamos a llamar a... Hola, ¿qué tal? Marbus Viaje. Marbus. Luis. Vamos a llamar a Luis. Último llamado. El último. Che, ¿no tenés el teléfono de Mati Barzola, que es acá? ¿Quién? Hola. Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Sí, ¿cómo estás, Luis? Sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás, querido? Te habla Tirulo Bandaceda. Sí. Quería ver si tenés algún viaje para el lado de Huerta Vieja, para aquellos lados, querido. ¿Cómo? Si tenés algún viaje para el lado de Huerta Vieja. No. ¿No tenés nada por la zona? No. ¿Para Córdoba tampoco? ¿Catitán? No. ¿Quién habla? No. Tirulo te habla, querido. Te habla Tirulo.
Escúchame, ¿tara Santa Rosa la tanta tampoco? ¡Ay, me cortó! Me cortó, chico. Pero tiene una especie de viaje. No, pero no se le estoy haciendo preguntas, siempre de mal humor. No. A ver. Tenemos a ver. Una chica mía que es de acá, pero. Déjame ver si lo tengo. A ver. No lo llamo. Puedo. Fíjate ahí en la guía si está en el número. No, hay un montón. A ver. Atilio, Claudia, Guido, Elbert, Ebert, Mariela, Alfredo, Guillermo. El verga larga, ¿eh? Hugo, Julio. Claro, no. Es... Lender, ¿no es largo de apellido? ¡Ey! Galarga. ¿Y Lender? Es Galarga. Claro. Sí, Galarga es de apellido. ¿Y Lender Galarga? Oh, el nicho. ¿El quién? El nicho. ¿Es Totito? ¿Nicho Tito? ¿Tito? Ay, oh, no, bueno. Che, bueno, nos vamos. Ay, nos tenemos que bañar. Nos vemos. Gracias. Chao. Nos queremos. Chao. Y nos vamos sin una entrada. Ey, estúpido, te estaba haciendo una joda.